Bueno, llegamos acá a Las Toninas. A Las Toninas, estamos en Las Toninas. Llegamos a Las Toninas, estamos con Gustavo y bueno, siempre hablamos acerca de la pesca, pero el Coral de Devi no tiene solamente cosas para pescar, ¿no? Exacto. Es solo los insumos. Vamos a la playa y es toda una movida con todo el equipete. Todo Entonces el equipete. Hay cosas que nos pueden resolver, por ejemplo, la sombra. ¿Qué tenemos? Tenemos sombrilla. Tenemos sombrillas, muy linda sombrilla de 2,40 metros de diámetro. Hace cancha. ¿Ya? 2,40 metros. Esta sombrilla, la verdad que es una barrida, un espectáculo. Bien, tenemos los que son amantes de las sombrillas o tenemos la carpita, ¿no? La sombrilla. Colorida. Hermosa para sombrilla. Para que el niño no se pierda. Para que el chico no se pierda. Tenemos una sombrilla. Con mucha sombra. Ay, divina. Con mucha sombra. Ah, pero acá podemos estar todos. Le sacaste el sol a toda la familia. Sí, sí, le sacamos el sol a toda la familia. No, está hermosa esta. Esta es una hermosa sombrilla. ¿Qué medida tienen estas? Esto tiene 2,40 metros. Tiene quiebre. Bien. Metálico. Sí. Eso es muy importante. Para que no se quiebre. Para que no se rompa. Bien, y otro punto importante es clavar la sombrilla bien para que no se le vuele a ninguno, ¿no? Exacto, eso es lo principal. Y esta aparte tiene el sombrerito para el viento. Sí. Para que no se vuele. Ah, bien. Este sombrerito lo que hace es que el viento pase y no se vuele. Mirá vos, bueno, todos los días aprendo. ¿Esta qué medidas dijiste? 2 metros y 2,40 metros. Igual la tenemos desde 1,80 metros hasta 2 metros, 1,80 metros. Y no son pesadas, si tienen para transportarlas. No, tiene para transportar una bolsita, es bastante muy sencilla. Sí. Aparte de que es tela, está pintada, aluminizada. Bien. Bueno. ¿Qué significa eso? Para los rayos UV. Ah. ahí entendí. Ahí entendí. Bueno, y para los que no quieren la... La que no quiere la sombrilla. Tenemos la carpa. Está la carpita. Hay varias modelos de carpa, ¿no? Esta carpa es genial. Esta carpita es una carpita automática. Pues eso, hay una carpa. Tengo que llevar todos los chirimbolos. Me va a costar armarla con el viento y demás. Con esto solucionaron el problema. ¿Con eso se solucionó? Esto, mirá, es muy sencillo. La abrimos. La abrimos, nos ponemos de frente a la puerta, tiramos, ya está armada. Listo el pollo. Una carpa espectacular. Bien. Sí, nos protege el sol. Nos protege el sol. Y el viento. El viento, tiene ventilación igual. No, y aparte está genial porque en 2 segundos la armás. Exacto. ¿Sí? Y desarmarla es más fácil que armarla. También, tiramos para arriba. Ya está desarmada. Esta es una hermosa carpa. Muy linda carpa, súper liviana, sí. Y re segura. Bueno, pasó el desafío. Pasó el desafío. La carpita. La carpita se desarmó fácil. Para bueno, llevar todo esto. Sí, para llevarlo, siempre buscan a alguien o hay que ir como una mula, ¿no? Exacto. Hoy. Esto es genial. Tenemos el carrito. ¿Qué? Aparte de ser el transporte. Aparte de transportar la silla. Tiquiti. Es una mesa. Tuki tuki la mesita. Para jugar a las cartas, para tomar mate. Para todo. Para jugar a la generala. Bien. Tenés todo. Con la mesita, con las reposeras y las. Reposera tenemos. Bien. Una reposera. La alta. Esta es una reposera tipo sillón. La alta, digo yo. Claro, esta es tipo silloncito. Este es sillón, sí. Sí. Bueno, y la otra que tiene más posiciones. Trajimos una de metal, ¿no? Después hay de aluminio. Sí. Si no tenemos esta, que es una reposera de aluminio súper livianita. Y esta sí se hace silloncito. Ah, bien. Y esta también tiene para colgar. Claro, no. Esto es una silla. Bien. Que sea. ¿Qué te acostas? Bien. No, y decía que aparte tiene el para llevar, sí, para llevar. Pero bueno, estas son mucho más livianas también, ¿no? Claro, esta la llevas ahí. Pero bueno, si sumamos la sombrilla, la carpita y la mesita, por ahí nos conviene tener el carrito este, que... Obvio. Bien, con esas carrito, ruedas tampoco se encajan. Exacto, son ruedas grandes para no encajarse. Bien, así que tenemos todo el kit completo si queremos ir a la playa. Reposera. Para ir a reposer a sol, hay gente que no quiere tomar sol. Quiere tomar sol, tenemos no las opciones con la carpa de armado fácil y la sombrilla. Con la sombrilla. Bueno, vamos a ver qué nos llevamos entonces, Gustavo. Bueno, vos elegí y te llevas. Esta colorida es linda también. Te gusta, ¿eh? ¿No? No te vas a perder en la playa. No. Esta también es para los padres que dicen, mira, la sombrillita sombrilla de colores es la nuestra. Es la nuestra. Bueno, nos invitamos a pasar por el Coral de Devi para llevarse una de estas cosas que nos va a solucionar la vida en la playa. Bueno, acá lo vamos a estar esperando todos los días de las 8 de la mañana a las 23 horas.